Hola, ¿cómo están? Esto es Nuestros Alumnos y venimos a presentar un proyecto que ganó un concurso de robótica en lo que es la ESIME Culhuacán, pues en la categoría libre. Conmigo tengo los alumnos que son presentadores y que crearon este prototipo, pues que fue de alguna manera fue ganador y se los traemos para mostrárselos. Hola, yo soy Vania Leticia Rosado Espíndola. Hola, yo soy Ángel. Y yo soy Juan. Bueno, el prototipo que nosotros traemos se le conoce como oso hormiguero y es un prototipo que de alguna manera sirve para aspirar o para recolectar algunas piezas que pueden de alguna manera ser motivo de inspección, de revisión o simplemente recoger basura. Se considera y va a empezar a avanzar como si fuera un gadget, pues en este caso, conforme va pasando el tiempo, se le pueden añadir varios elementos más. Los alumnos van a hacer una presentación acerca de cómo funciona y algunas de las partes de nuestro proyecto. Además, van a mostrar, independientemente de cómo funciona, van a mostrar cómo se construyó, qué partes se pueden remover, qué tipo de materiales utilizamos, etcétera. Pues el propósito de este proyecto es realizar una nueva innovación para que así en un futuro se pueda ser útil para las personas, ya que en ocasiones las personas no pueden hacer sus actividades diarias. En este prototipo utilizamos varios materiales que son pues desechos, materiales que reutilizamos. Por ejemplo, tenemos un tubo PVC, tenemos botellas, un motor que fue sacado de una aspiradora vieja, tenemos las mangueras que igualmente fueron sacados de una aspiradora inservible, tenemos un ventilador en la parte de abajo que lo sacamos de un microondas también inservible. Las llantas traseras fueron sacadas de juguetes pues ya viejos, igual que los motores que la controlan. En las llantas de adelante tenemos el material que es poliuretano. Hasta adelante tenemos lo que es un foco, una lámpara que se encuentra protegida por un envase, un bote, y todo esto fue reutilizado. Bueno, para que el prototipo pueda estar en buenas condiciones, tiene un proceso de mantenimiento, el cual se lleva a cabo desde verificar que los apagadores estén funcionando y manejándose correctamente, que el sistema eléctrico esté en buen estado y bien conectado, que las mangueras no presenten ninguna fuga y que no tengan algún residuo adentro y puedan tener un buen funcionamiento, que el motor esté muy bien funcionando y sin ninguna falla, las llantas su respectivo aceite y que estén funcionando, y por último, que el foco esté en buenas condiciones. Por último, tenemos muchos planes para nuestro prototipo. Por ejemplo, lo que es adornarlo, puede ser pues con cosas también reutilizadas, dependiendo la época, puede ser, no sé, Año Nuevo, Navidad y así. Dependiendo de eso, pues lo adornaríamos. También le pondríamos más cosas que serían pues reutilizables y que dieran más un nuevo ser al oso hormiguero.
Cabe mencionar que el prototipo está 90% hecho de materiales reciclables, lo cual lo pueden ver y no, el costo no es muy alto ni elevado. Y pues el costo no es elevado y pudimos generar un prototipo bien hecho y sin costo. Bueno, en el concurso nos sentimos muy nerviosos, la verdad, y cuando pasamos fue una experiencia única, una experiencia inolvidable, que pues marcó lo que es nuestra etapa en la secundaria. Y bueno, también fue algo que probablemente nunca olvidemos. Y pues muchas gracias, en verdad. Bueno, quiero yo mencionar algunos de los aspectos que se lograron, que se salvaron con respecto de los alumnos. En el concurso de robótica se presentaron proyectos como que el motor no servía, como que las llantas del prototipo se salían. En un momento dado, todo ese tipo de cuestiones técnicas se tuvo que haber salvado. En este caso, ¿cómo se reparó? ¿Cómo se salvó? Bueno, pues nosotros contábamos con herramientas, contábamos con diferentes aditamentos, hasta con pegamento, para que poder solucionar todas esas problemáticas ya estando en lo que es el concurso. Finalmente, todo eso, también los jueces son parte de lo que ellos valoran cómo lo hicieron, si tuvieron un problema, cómo resolvieron esa problemática, cómo satisfacieron esa necesidad. Por ejemplo, uno de los casos que nosotros que estábamos comentando es que las llantas, en un momento dado, una de ellas estuvo rota y finalmente lo que se utilizó fue pegamento. ¿Para qué? Para que en un momento dado en nuestro proyecto pudiera funcionar de manera adecuada, pudiera ser ahora sí que viable y sí cumpliera con lo que nosotros mencionábamos que iba a realizar, en este caso, pues aspirar. Se menciona que tiene aspiradores, tiene una aspiradora tiene un motor de una aspiradora, mantiene unos motores que son de hornos de microondas, la estructura es PVC, que en un momento dado fue reutilizada. Son botes. Cabe destacar que este proyecto es meramente hecho artesanalmente. Es decir, también debe, como menciona uno de los alumnos, debe de tener cierto mantenimiento porque las piezas de las cuales cuenta nuestro proyecto, pues son hechas a mano. No podemos ir a una tienda a poder comprar una pieza de estas porque no la hay, es una pieza única, puesto que el proyecto pues es meramente artesanal. ¿Sí? Bueno, ahora lo vamos a poner a prueba para que vean cómo funciona. Pues como ya habíamos dicho, cuenta con un motor de aspiradora y las mangueras. Uno de los problemas que se generó fue que no aspiraba, y lo que no aspiraba porque no tenía mucha potencia para aspirar. Cuando vimos este problema, lo que hicimos fue colocarle estas mangueras para que la aspiración fuera mejor y precisa y no fuera tan larga. El control está hecho a mano, bueno, no gastamos en un control fabricado, sí lo hicimos a mano y que esté todo bien. Bueno, como pueden ver, los motores avanzan, tienen doble tracción, y se puede avanzar el funcionamiento, la luz y pues el funcionamiento que debe de llevar es que aspire y pueda obtener el residuo o desecho. Bueno, cabe señalar que este proyecto generalmente fue construido por los alumnos porque ellos de alguna manera tienen la capacidad
de poder desarrollar este tipo de proyectos. Estamos hablando de alumnos destacados, que son alumnos que tienen buenas calificaciones, son alumnos que de alguna manera también en sus habilidades manuales, sus habilidades visuales, sus habilidades hasta artísticas tienen que ver con todo esto para poder desarrollar este tipo de proyectos, es decir, saber cómo utilizar las herramientas, saber cómo facilitar todo este tipo de proyectos para que de alguna manera funcione. Bueno, la basura queda ya, bueno, que fue absorbida, queda ya en estos botes que están aquí, como podemos ver. Bueno, también, como ya lo había mencionado, en el concurso nos dieron varias ideas de hacerlo más grande nuestro prototipo. Nos dijeron que les pusiéramos más cosas que puedan de una u otra manera ser para mejorarlo, para mejorar nuestro proyecto. Bueno, queremos mandar un saludo a los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 35, esperando que de alguna manera este tipo de proyectos que se realizan en las escuelas secundarias técnicas, en un momento dado puedan ayudar a que otros alumnos se inspiren y tengan la facilidad de hacer este tipo de proyectos. ¿Algún saludo? Bueno, yo también quiero agradecer pues a toda mi familia, a mi mamá, a mis abuelitos, a todos los que me apoyaron, porque de una u otra forma me ayudaron a estar un poco más tranquila, a que todo esto saliera bien, y también quiero darle las gracias a nuestro profesor, porque nuestro profesor nos ha ayudado tanto que pues gracias a él llegamos hasta aquí. Bueno. Bye, que tengan un bonito día. Siento la magia del amor y ahora quiero informarme, pero ¿cómo le hago? Si tienes edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. gov.mx/como le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro.